de grupos completos? ¿Quién está completo? Así arrancamos con ese grupo. Vamos, sí, lo mismo. Estamos todos, profe, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Son 4 por grupo? Bueno, arrancamos con Buenaventura, Borelo, Artigué y Ale. Los 4 están, ¿no? Porque Luengas me parece que no estaba con algunos problemas, ¿no? Sí, no se viene conectando nada. Bueno, dale, pónganse los 4 en cámara, así los tengo, y vamos arrancando. Metan actualidades, por ejemplo, además está decir que hay partidos que se están jugando ahora y partidos que comienzan en un rato. Por ejemplo, el Inter acaba de hacer el cuarto, un partido tremendo, está ganando 4-3. Pero que tenga mucha actualidad, no nos olvidemos, sin hacer la previa de lo de mañana, de lo que pasó ayer, pero fundamentalmente también de lo que está pasando ahora. Hacemos un repaso de lo que se está terminando en estos momentos y de lo que va a comenzar en un ratito. Y después estamos actualizando permanentemente los partidos. Como si fuera que el programa lo estamos haciendo en vivo. ¿Quién lo va a conducir? Profe, todavía no lo organizamos eso. Y pero ¿y cómo? ¿Y que me dicen que arrancamos, elija usted, y si no saben quién va a conducir? ¿Cómo? ¿Y cómo es que no...? ¿Y quién le va a conducir? Si quiere, conduzco. No es si quiero yo, lo tienen que decir ustedes. Si, ¿cómo armaron un programa si no teníamos el conductor? Cuando lo graban, ¿cómo lo decían ustedes? ¿Quién va a conducir? Vamos. El que... Yo lo hago, no tengo... Bueno, decidan ustedes. Si dale, Seba. Arranca Seba, dale. Pónganse los 4 en cámara, dale. Por ahí en un momento me voy a meter yo también para opinar un poco y los voy a interrumpir. Vamos a hacer un vivo con alguna salida desde afuera. Así que, ¿Seba va a conducir? Dale. Bueno, deme un segundo. Dale. ¿Tenés los temas de todos? ¿Estamos? Listo, dale, Ale, cuando... Nico y Mati, ¿no? ¿Me lo preguntás a mí o se lo preguntás a ellos? No pregunto. Porque... Si no sabemos ya, vemos que estamos... ¿Qué idea tenían ustedes? ¿Que iban a hacer el programa? ¿De qué manera? No, que íbamos a hacer así, como veníamos haciendo entre todos. No sabíamos que íbamos a hacer los grupos de siempre. No, la verdad que no arreglamos nada. Bueno, dale, arranca. Hacemos el primer bloque, dale. Perfecto, bueno. Buenas noches. 8 minutos pasaron de las 9 de la noche en todo el país. Tenemos mucha actualidad. Volvió finalmente, después de unos largos 6 meses, la máxima competición a nivel clubes en América. Estamos hablando de la Copa Libertadores. En el día de ayer hubo partidos bastante atractivos y también partidos que terminaron en cero. Un partido que estuvo Argentinos, conocidos por acá en este suelo, el Colo-Colo, que tuvo a Insaurralde y Mouche, ganó 2-1 el día de ayer en su presentación. Si bien ya había arrancado el campeonato chileno, se pudieron imponer en su vuelta a la Copa Libertadores. También tuvimos acción en lo que es Brasil, que tuvo al inexorable ya, que tiene 40 años, el mediocampista Lucho González, que lo tuvo como capitán y titular, ya es un emblema del conjunto brasileño, se impuso por 3-2, ¿sí? Y por último hubo un partido que fue el único que terminó 0-0,
entre el Santos y el Olimpia. Por ahí uno vislumbraba que era el partido más atractivo en cuanto a nombres o historia de los equipos, pero bueno, no se sacaron ventajas. Así sin más, abro el juego y saludo al resto de los muchachos, al resto de la mesa. Buenas noches, Alexander, Nicolás, Mati. Buenas noches, Seba. Hola, buenas noches. Seba, ¿cómo andás? Bien, acá la expectativa de, bueno, de lo que va a pasar mañana con los equipos argentinos, ¿sí? Juegan, la mayoría de los equipos juegan mañana, tenemos una jornada larga, una maratón de equipos argentinos, pero mirando de reojo todavía lo que está pasando ahora, justo en estos momentos, acaba de terminar el partido entre Inter de Porto Alegre y América de Cali, un 4-3, un partidazo, volvió con todo, la verdad, la Copa Libertadores, ¿no? Con muchos goles, muchas acciones. El Inter y el Gremio habían sido justamente los últimos equipos que habían jugado el recordado, ese clásico que terminó 0-0 con un montón de expulsados. Bueno, el mismo Inter ahora acaba de ganar 4-3. No sé si ustedes lo están viendo o están presenciando esto, pero fue un partido muy entretenido, un partidazo. Así es, y por otro lado también tenemos Alianza Lima, que está también por terminar, y justo gol de Estudiantes de Mérida, justo recién, 3-2. Por el final, agregaron 7 minutos y Estudiantes de Mérida terminó con la victoria, está por terminar la victoria, puso el gol de ventaja del partido. Bueno, también un partido con 5 goles, por ahí unos equipos que por estos lados van de punto, no tienen mucha trascendencia, pero bueno, por suerte y para suerte de la Copa están habiendo equipos y partidos, sobre todo, bastante atractivos, ¿sí? Ahora dentro de instantes también se viene el partido de va a jugar el Gremio de Porto Alegre contra la U Católica. La U Católica juega de local, promete mucho en cuanto a nombre, sí, este partido, pero bueno, habrá que esperar a ver qué sucede. Ya hubo bastante acción, como veníamos diciendo, pero todavía no jugaron equipos argentinos, ¿sí? Recién a partir de mañana volverán al ruedo luego de tanto tiempo. Va a jugar Racing, va a jugar River, va a jugar Boca, va a jugar Defensa y Justicia, y también a la última hora va a jugar Tigre. Pero bueno, vamos a empezar por partes. Tenemos la presentación del conjunto de Miguel Ángel Russo, que bueno, la verdad, en estos últimos días, estas últimas semanas, fue todo, bueno, un poco caótico, ¿no? La actualidad de Boca, más que nada teniendo en cuenta la cantidad de casos de coronavirus que tuvo el conjunto de Russo. Y para eso lo tenemos acá nuestro especialista de Boca, Alexander Ale, que bueno, nos va a contar un poco en qué quedó, cuántos jugadores se quedan o quiénes van a viajar y quiénes no, porque hubo, la verdad, que muchos ida y vuelta, muchos vaivenes, muchos comunicados de por medio que permanentemente se contradecían. Al final, la mayoría, para la alegría del técnico que se va a quedar en Argentina, dicho sea de paso, iba a dirigir Somoza, van a poder viajar, ¿no, Vale? Sí, Sebas, bien como vos decís, Boca va a tener un plantel un poco modificado, ¿no?, con los últimos resultados por coronavirus. Tenemos la noticia de que Mauro Zárate viaja también, Miguel Russo no viaja, como vos dijiste recién, el que va a estar en su reemplazo va a ser Leandro Somoza, y sí, Boca, que viene medio golpeado, los problemas que hubo también con los análisis, que desde el lado de Libertad no querían dejar ingresar al equipo, querían hacer denuncias al Ministerio de Seguridad, y es todo como un tema, un trasfondo bastante difícil, pero bueno, está confirmado. Boca ya viajó a Paraguay, hoy a las 7:30 de la tarde, y mañana se va a enfrentar al conjunto de Ramón Ángel Díaz a partir de las 9:30 de Argentina. Sí, tuvo a último momento un soldado caído, Boca, que era número puesto para ser titular, estamos hablando de Lisandro López, el defensor central, quien en estas últimas horas empezó a sentir síntomas ligados al coronavirus, y por precaución, bueno, lo hacen quedarse en el país. En su lugar jugará Zambrano, haciendo, bueno, dupla con el Cali Izquierdos. Veremos cómo resulta para Boca, ¿no? Y cómo podrá armar el banco de suplentes. Esa es la gran incógnita, teniendo en cuenta que también Ávila viene con, bueno, todos vienen con poco rodaje, pero con también pocos minutos en la era Boca en general. Hagamos un parate ahí, aguantá, hace un parate. Sí. La información de Boca la tiene que dar él, eso lo hablamos un montón de veces. O sea, vos no le podés anticipar en tu afán de sacar a flote del programa, no le podés anticipar si viaja Russo, profe. Si viaja Somoza,
quién juega de marcador central. El que da la información de Boca es el que te tiene que dar la información, ¿se entiende? Vos le podés adelantar algunas cosas, pero si vos le decís todo, ¿qué dice el otro? Sí, está bien. ¿Eh? Profe, le corto igual acá. Hubo tipo una desorganización de nosotros. Yo tenía a River, recién lo hablamos en el grupo y a Seba parece no le llegó el mensaje. No, no hay nada. Claro, bueno. Pero por eso yo cuando les... A ver, chicos, sean buenos. Si yo le digo quién empieza y ustedes me dicen cualquiera, yo elijo cualquiera. Si ustedes me dicen aguanten que lo estamos esperando, empieza otro y después lo siguen ustedes. Los agarré en bolas, empezaron a manotear. Cuando manoteamos en la radio, como en todo, se nota cuando uno está guitarreando, sí, sí, que está estirando. Entonces me hubiesen dicho, arranque otro grupo y yo los espero. Salen de cámara, se organizan y lo ponemos. Porque esto miren si fuera en vivo, de verdad. Y uno está diciendo y el otro está alargando. Y bueno, y gana Estudiante de Mérida. 3-2, nunca dijiste quién estaba ganando tampoco el partido. O sea, gol de Estudiante de Mérida, ahora está 3-2. Yo lo vi hasta que estaba 2-0 Alianza Lima. Por lo tanto, recuerden siempre cuando doy alguna información, hay gol de Estudiante de Mérida, Mérida está ganando 3-2 y dio vuelta al partido, que esa es la novedad también. Yo después me fui con el otro partido porque parecía que no era más importante y terminé de... me sorprendí con el gol, pensé que 3-2 ganaba Alianza Lima. Por eso... marquemos siempre esas cuestiones. Y después, bueno, cada uno tiene que saber quién hace Boca, quién hace River, quién hace Racing, la información de Defensa y Justicia. ¿Para qué? Para que en poco tiempo no entre todo. Porque si gastamos, entre comillas, 7-8 minutos en hablar de la nada misma, después se pincha todo. Y después, acordate de eso, Seba, cuando vos das, vos le tenés que dar el pie, pero si le decís, no viaja Russo, viaja Somoza, ¿está viajando o llegó Boca al final? Esas son... precisiones. Y mira, ante la falta de organización, yo quizá no quería preguntarle tanto porque sinceramente no sabía si él lo tenía en claro, bueno, o no. Entonces, está bien, yo lo que quería era tirarle una punta como para que él me complete la información. Bueno, hagan una cosa. Pónganse mute, no sé, pónganse internamente ustedes, rearmen otra vez y voy con otro grupo y después volvemos al final, dale. Y organicen bien el tema. Dale, ¿quién bueno, está? ¿Qué grupo está ahora en condiciones? No me digan que lo están preparando porque si no... ¿Voy con cualquiera? Bueno, hoy tenemos un día bravo. Se ve que la copa hizo mal. Profe, nosotros estamos. Dale, vamos, Eva, vamos. Dale. Listo. Ahí si ya están todos, si me siguen. Dale, vos vas a continuar. Sí. Se va. Dale, perfecto. Voy a preparar el cronómetro nada más. 15 minutos, ¿no? Más o menos, sí, vamos a un poquito menos por ahí, porque por ahí no nos da el tiempo y se nos va. Pero dale, si tienen 15, hacemos 15. Listo, ¿hacemos como que volvemos de una pausa o que recién arranca? Es lo mismo. Como quieras vos, volvés de una pausa, como quieras vos. Hacemos, sí, de cuenta el tiempo real. O sea, vamos a hacer de cuenta como... que son las 9 y 17, 21 y 17, acaba de terminar los partidos, arrancan los otros, nos presentamos en la previa de los partidos de mañana. Dale. Listo, bueno, arranco. Dale. Volvimos acá en esto que es 2 de punta, son las 21 y 17, casi 15 grados, bueno, se reinició la Copa Libertadores, vamos a estar con toda esa información, pero bueno, ayer por el grupo de River... Liga de Quito de visitante le ganó a Binacional. Por el grupo de defensa, Santos y Olimpia empataron 0-0. Y otros resultados de un mismo grupo, Colo-Colo le dio vuelta al partido a Peñarol y Wilstermann perdió con Paranaense 3-2. Pero bueno, esta mañana arrancan los equipos argentinos. Tenemos algunos resultados de hoy que para eso está Nahuel. Nahuel, contame cómo van. Recién terminaron algunos partidos. ¿Cómo va eso? Sí, recién acaban de terminar dos partidos llenos de goles, porque el Internacional de Porto Alegre, el equipo dirigido por el Chacho Coudet, le ganó 4-3 al América de Cali sobre la hora. ¡Qué partido! Partidazo. Y por el otro lado también, porque Estudiantes de Mérida también le ganó sobre la hora por 3-2 a Alianza Lima de Perú. No me quiero imaginar, igual para volver a lo de Inter, el Chacho después de ir ganando 3-1 cuando se lo empataron, la calentura que tendría. Sí, aparte recurrió a pies argentinos porque en los últimos minutos tuvo que meter a D'Alessandro, que la verdad le cambió la cara al equipo porque se le venía encima el conjunto de Cali, pero sobre la hora lo pudo ganar. Bueno, pero para sumar un poco lo que va a pasar mañana con los equipos argentinos, hubo algunos partidos con muchos goles.
Y por ahí River mañana va a jugar en una cancha muy grande, ¿no? Que eso también puede llegar a que haya muchos goles en el partido. Lo mismo Boca, que no sé si por algo de Ramón, de eso que tiene, salió de la cancha local, que no sabemos por qué, pero la llevó a la de Cerro, por ahí un poco también, no por eso. Ya vamos a estar, con eso va a estar Cava, pero bueno, seguimos bien puntual con lo que va a ser lo de los equipos mañanas argentinos, y vamos a ir con Racing, que para eso está Meli, que tiene de todo. Hubo algo al último, ahora, hace poquito, que pasó con el referee. Meli, sí, Seba, ¿cómo andas? Sí, no veo el último momento porque... Sí, te escucho, ¿me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? Sí, porque la cuaterna brasileña, no va a poder dirigir porque hace 14 días que había llegado al país, pero dio COVID positivo el árbitro y el equipo arbitral, así que no van a poder estar presentes mañana. Y el referee, como estaba previsto, era Daronco, pero va a ser el cuarto árbitro que estaba en el partido de Defensa y Justicia contra Delfín, que es Cristian Garay. Así claro, que iba a haber exactamente, iba a haber una juez mujer, un árbitro mujer. Bueno. Para sorpresa, exactamente. ¿Qué podrían ser dos? Mariana de Almeida y Dayana Milone. Claro, porque tienen que cambiar todo. O sea, todo el conjunto de los referees dieron positivo y tienen que rearmar toda la estructura. Exactamente, es algo que llamó bastante la atención porque hace 14 días que estaban acá, bueno, y tendrían que estar en el cerrozo, en el hotel, hacer como viene a ser una cuarentena de 14 días, pero bueno, llamó muchísimo la atención eso, así que tuvieron que rearmar todo para mañana, presentarse a las 17 horas en el cilindro. Perfecto, y con lo que es el juego en sí, hay jugadores que dieron positivo, que no van a jugar, más o menos ya se sabe el equipo, o quiénes podrían sí, ser. Sí, lo dio positivo Pijun, se sabía hace un par de días también, y Saracho. Así que BKCC no tiene todavía definido los 11, pero convocó a 30 jugadores para mañana. Ya entre ellos también hay algunos juveniles. Vuelve Julián López, que se había rotura de ligamentos en noviembre pasado. Y entre estos... uno de los jugadores sí. más importantes el último tiempo en Racing es Saracho. ¿Qué jugador va a estar ocupando el lugar de Saracho? Mirá, se habla, a ver, más o menos los 11 posibles serían Arias, Montoya, Neri Domínguez, Leo Sigali, Eugenio Mena, Marcelo Díaz, el chileno Díaz, Leonel Miranda, Matías Rojas, bueno, Saracho que ahora ya dio positivo, Lisandro López y Nicolás Reniero. Reniero, sí. O sea que en el lugar de Pijud va a estar Montoya, que no es su posición habitual, ¿no? Y su mejor función. Pero bueno, se supone un equipo, ¿no?, que va a ser protagonista, que va a tener la pelota. Y bueno, por ahí está en ese lugar. También estaba la posibilidad de Solari. Sí, se hablaba mucho de Solari también. Bueno, eso y para terminar... estaba todavía ahí. Todavía igual hasta mañana no se va a saber, porque BKCC hasta último momento siempre nos tiene ahí. Bueno, para terminar bien lo de Racing y pasar con lo que es Boca, decinos bien el horario, contra quién juegan, todo. Sí, mañana a las 17 horas en el cilindro, ya a la vuelta ya había ganado la anterior vez, contra Nacional de Uruguay. Así que es el primer equipo que abre, el primer equipo argentino que abre de todos los equipos argentinos que mañana se disputan. Bueno, sí, mañana hay una serie importante de partidos, uno atrás de otro. Pero bueno, ahora pasamos con Boca, que tiene bastantes, ¿no? Bastantes problemas. Recién parece que aterrizaron en Asunción, están llegando al hotel. Pero para todo eso lo tenemos a Cava, que tiene información muy precisa. ¿Cómo andas, Seba? Bueno, un saludo para Nahuel y para Meli. Así es, bueno, antes de hablarte del partido, en el día de hoy Boca realizó los test
a todos sus jugadores, todos dieron negativo, y eso se derivó en que el Club Libertad le pidió a Boca Juniors que ni bien lleguen los jugadores a Paraguay, realicen un nuevo hisopado, porque no confían en qué pasó, que días atrás había muchos positivos y hoy dieron muchos negativos. Parece difícil que Boca se preste a eso, pero es lo que pidió el Club Libertad en el día de hoy. ¿Cómo llega Boca al partido? Muy, muy difícil que le dejen que llegue cualquier médico, la haga los test. Así como ellos tienen la desconfianza de Boca, Boca puede tener la desconfianza de que cómo sabes si los resultados que ellos te van a dar son reales también. En todas estas dudas que están, está de los dos lados. También hay que tener en cuenta que Vieira, uno de los dos centrales de Libertad, dio positivo en el día de hoy. Eso es algo también a tener en cuenta. Hubo una carta que publicó Libertad donde manifestaba que ningún jugador ni ningún miembro de la delegación que viajaba hacia Paraguay podía dar positivo. Boca realizó muchísimos cambios en lo que es la lista. Y cómo llega, bueno, al partido de hoy, se va a jugar mañana a las 21 horas con el arbitraje de Rodolfo Toschi, el brasileño. Boca llega, vamos a rememorar un poco porque queda muy, muy lejano, está en el grupo H, con un empate contra el Caracas de visitante y una victoria contra Independiente Medellín de local. El equipo está, podríamos decir, confirmado, si querés te lo digo y vamos deslizando dale, qué te parece dale. El equipo. Bueno, el arquero va a ser como siempre Andada, línea de cuatro defensores, Jara, Zambrano, Izquierdos y Fabra. En el mediocampo van a estar Salvio, Marcone, Campuzano y Paul Fernández, y en la delantera Tevez y Soldano. Ese es el equipo, no de Miguel Ángel Russo, porque Miguel Ángel Russo no viajó, lo hizo, va a ser como técnico Somoza junto con Mariano Herrón. Me lo imagino, Miguel, cuando sí. Le decían no podés viajar, me lo imagino. Exactamente, se lo está cuidando al equipo de Boca. Sí, muy difícil porque él quería viajar. Una salvedad también es que Villa habló con el entrenador y le pidió que él quería estar en la delegación, que él quería viajar. Al final no viajó. Y bueno, este es el equipo que va a presentar Boca mañana. En caso de ganar, quedaría al tope del grupo H. Bueno, muchos habló también de Marcone que se iba, que se quedaba y en el primer partido ya titular, ¿no? Estas cosas que te da el fútbol, por ahí también esta pandemia, que de estar fuera prácticamente pasás a tener la posibilidad y quién te dice después no te puedan sacar. Sí, se hablaba de había otras alternativas, también podía ser que aparezca Cardona en el equipo, pero bueno, al final Miguel Ángel Russo decidió darle la oportunidad a Marcone, que se podía llegar a ir afuera. También se ha hablado de un interés independiente, pero bueno, en el partido de mañana va a ser titular y bueno, creo que él debe esperar tener una buena performance y quedarse en el equipo, ¿no? Bueno, esperemos cómo le va a Boca, ¿no? También lo que yo decía al principio, esto que por ahí es de Ramón Díaz, no lo sabemos, pero ¿por qué cambiaron de cancha? ¿Por qué salieron de su cancha para ir al estadio de Cerro? Yo supongo que si fue algo no planeado, que lo hacen por las dimensiones, la cancha de Cerro es mucho más grande que la Libertad, y se supone que con el tiempo a Boca le puede costar mucho más, cubrir espacio, los recorridos son más largos, y Boca viene prácticamente, no jugó nunca, prácticamente sin entrenamiento, Libertad ya tiene mucho encima, entonces se supone que con el tiempo se pueda mostrar, ¿no?, esa superioridad. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa, y bueno, de Boca vamos para la otra vereda, pasamos a River, que también ya está en Brasil, para todo eso, está Nahuel. Así es, Seba, ya está en Brasil el conjunto de Marcelo Gallardo, y como decías vos recién, hablabas de las longitudes de la cancha, es una cancha difícil el Morumbí porque es un estadio grande, y atención porque San Pablo viene con mucho rodaje, 1170 minutos tiene ya jugados, principalmente en el Brasileirão, donde está segundo, nada más a 2 puntos del Inter de Porto Alegre que acaba de jugar. Y si bien Gallardo no confirmó el equipo, porque no lo suele hacer igualmente, se plantean dos opciones. La primera con una línea de cuatro, sería con Armani, Montiel, Martínez, Cuarta, Pinola, Angileri, Enzo Pérez, Nacho Fernández, De la Cruz, Julián Álvarez, Matías Suárez y Borré. Y en caso de que juegue con línea de cinco,
Ya dijo Marcelo Gallardo en una conferencia de prensa días atrás que sacaría un delantero, estamos hablando de Matías Suárez y Borré, y la principal opción es para Paulo Díaz, ¿no? Que si bien se estipulaba que podía ser titular, le ganó la pulseada a Angileri porque recordemos que viene una distensión muscular. El árbitro va a ser Esteban Ostojic, el uruguayo, y atención, porque River la tiene complicada con el tema de números. Porque ayer le ganó Liga de Quito a Binacional, allá, en cancha de Binacional, y se encuentra primero, ahora Liga de Quito con 6 puntos, River con 3, San Pablo también con 3, y Binacional con 3. O sea que sí. Si River consigue mínimamente un punto, se le va a complicar allá. Bueno, pero habría que ver, ¿no? Pero en esto también que decir, los 15 partidos que tiene San Pablo en ventaja con River, por ahí un empate, y después ir de local, y por ahí ya, ¿no?, con más entrenamiento... Quizás no es malo, teniendo en cuenta todo eso. No, es cierto. Está bien que estás visitando a San Pablo, estás jugando de visitante, los puntos los que tenés que ganar sí o sí, al 100%, son los que juega de local, ¿no? Pero matemáticamente es un grupo muy complicado, porque las primeras dos fechas todos los equipos ganaron y perdieron, estaban todos con 3 puntos. Y así que yo creo que esta fecha va a ser claro, definitiva, pero vos... para ver quién se empieza a despegar. Vos cuando empezás en la Copa, como decís vos, los partidos locales se supone que lo ganás y después con un punto sacando de visitante entrás en los 10 y se supone que ya sos el segundo y estarías pasando. Y bueno, River un poco le va a pasar esto, saca un punto, después tiene el de Binacional que no va a la altura, también ahí puede compensar. Pero bueno, es un partido complicado, como decís vos, la cancha muy grande, decir que los brasileros ahora ya le cortaban el pasto, si no sería desde la época de los 80, todavía no, mucho más difícil. Pero bueno, esto por ahí te da River, ¿no? Distinto a Boca, que teniendo a Gallardo y ese como que siempre tenés la sensación de un poquitito más, no sabés lo que puede pasar. Sí, es más, y yo creo que si Gallardo tenía pensado jugarle de igual, como supuestamente lo había dicho en conferencia de prensa, después de los dos partidos de hoy, yo creo que le van a entrar dudas porque si le va de igual, va a haber muchos goles. ¿Y si entra un central, sacaría un delantero? ¿Es seguro eso? Sí, él mismo lo dijo. Si juega con un central más, va a sacar uno de arriba. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? O sea, ahí ya por los nombres te das cuenta que por ahí busca jugadores más de recorrido, por eso no lo pone a Carrascal y sí lo tiene en consideración más a Álvarez. Pero bueno, veremos qué pasa mañana para terminar lo que es Copa Libertadores con los equipos argentinos. Nos queda Defensa y Tigre. Mati tiene algo de Defensa. Crespo dijo que era muy difícil de hacer un buen papel, que iban a hacer lo que podían. Así que bueno, lo tienen complicado. Así es, ante la negativa de Crespo de, bueno, como él dijo, que iba a ser difícil que Defensa pueda hacer un buen papel. Yo creo que si el partido de mañana era importante, después del empate entre Olimpia y Santos, creo que es la oportunidad que tiene Defensa y Justicia como para meterse un poco en la conversación, a ver si puede llegar a ese segundo puesto y clasificar. Mañana va a recibir al Delfín de Ecuador a las 18:45 horas con arbitraje del chileno Roberto Tobar. Como dijimos, es un partido muy importante porque Defensa, de ganar, quedaría a 3 puntos de tanto de Santos como de Olimpia de Paraguay, ¿no? Bueno, perfecto. Y vamos para cerrar con el equipo que está en Nacional B, ¿no? Y también en Copa Libertadores por el lado de Tigre. Lo principal de Tigre, Nahuel. Bueno, Tigre se enfrenta mañana, cierra la fecha porque se enfrenta mañana a Guaraní a las 23 horas allá en Paraguay. La verdad la tiene muy complicada, prácticamente sellado el destino de Tigre en la Copa Libertadores, porque tiene 0 puntos, perdió acá contra Palmeiras 2-0 y perdió contra Bolívar allá en Bolivia. Así que va por la hazaña, mañana 23 horas sí, frente a Guaraní en Paraguay. Lo mejor que le viene a Tigre en este sentido es las competencias. Cortamos ahí, Seba, porque si no queda con poco tiempo para el resto. Vieron que bueno, cuando se hace en vivo, aunque no es en vivo, pero digamos, al hacerlo grabado, costó el arranque como no estamos acostumbrados, distinto hubiese sido en el estudio, ¿no? Aunque no salga en vivo, que no estamos en vivo saliendo por ningún medio, ya hacerlo en el momento genera cierta cuestión que fue lo que nos pasó en el arranque. Después se fueron acomodando. El tema de la terna arbitral era un tema
Meli, para tratarlo con más precisión. ¿Por qué? Yo lo leí por ahí. Lo que no leí, porque llama la atención, si es así, porque en definitiva quien va de árbitro es el cuarto árbitro de un partido que se juega antes. Sí. Bueno, lo sacan y allá y en el otro ponen el perro Pluto, ponen a cualquiera. Pero me llama la atención que las juezas de línea son argentinas. ¿Eso está confirmado? Sí, lo recién, cuando estábamos terminando... Qué raro, digo, un partido con un equipo argentino, claro que no pueden atraerse a nadie, debe ser que lo aceptaron de ambas partes. Te digo porque no lo leí, me agarraste... Sí, porque no había mucho todavía, no había mucha información. Yo claro, lo leí... Porque... Sí, sí, más que nada digo porque no puede, pero ¿a quién van a traer? O sea, no puede entrar a nadie. Si, claro. Si a los tipos dieron positivo y esto apareció hace un rato, tienen que dirigir a alguno de acá y lo habrá aceptado la Conmebol y lo habrá aceptado también el rival. Yo lo que leí, profe, porque nos agarró a todos de sorpresa preparando el programa. Está bien, está bien. No, yo también te pregunto, porque no lo leí, nada. Lo busqué y en la página oficial de Racing y en algunas otras páginas salió. Uh-huh. Nosotros lo teníamos ya. Y los chicos me dicen corroborarlo por las dudas para no decir una burrada, perdón. No, está bien, porque es un tema bastante... Por eso hay dos opciones, sí. Está bien, el cuarto árbitro lo sacan, de última el otro ponen, sí. Eso lo deciden. Pero el tema de las líneas es fuerte, sí. Ahí, la línea en Racing es Mariana Almeida y el cuarto Echenique, y sí, en defensa también. En defensa es Brian Cardone y Nicolás Lamolina. Pará, el cuarto árbitro es en defensa, el cuarto árbitro solamente, si no es Lamolina y la asistente de dos, Diana Milone, que también es argentina. ¿Y qué tocar? Entonces cruzar un asistente y un asistente para el otro lado. ¿Y por qué en defensa? Claro, son dos asistentes a mujer, una para cada lado. Ah, está bien. Y dejar uno allá. Ah, igual es raro que yendo a un equipo argentino haya un juez de línea o un árbitro del mismo país del equipo local. No, o sea, pero en este caso, ¿cómo hacen? Claro, pero ¿cómo hacen para claro. Si los tipos le agarró el coronavirus hoy o dio el positivo hoy, ¿cómo hacen para...? Claro, no tiene manera, sí. No hay forma. No, pero digo, es extraño, sí. Pero mi opinión, por ahí tenía preparado. De la organización es una desprolijidad, eso tienen que tener en cuenta que puede pasar esto que a la terna arbitral le puede. Podrían haber viajado dos ternas arbitrales, sí. Pasa que nos agarra todo, pero es verdad, sí, estaba pensando eso. Es llamativo, podrían haber viajado seis árbitros. Tenés que tener pensado todo. Sí, 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 lo van a pensar seguro para la próxima, como pasa siempre. Pero bueno, y después con el equipo, ahí tenés que tener también más precisión, porque después cuando diste el 11, diste 10, me parece. Por eso te marcó Seba a Solari. Porque me parece que el que juega en lugar de Saracho es Solari y supuestamente Montoya juega en lugar de Pizú de lateral. Pero bueno, ojo con eso. Me pareció que después sí, el reconto... Del pero no se sabía, porque lo busqué por todos lados y estaba todavía en todas las páginas Saracho. Pero Saracho había dado positivo. No, Saracho, no las actualizan las páginas. ¿Cuánto hace lo de Saracho? Hace 2 días de eso. Bueno, no importa, fíjate. Por eso es lo que me extrañó. Y más allá de la duda, más allá de la duda que no haya 10 jugadores, ojo con ese tema. Después, bueno, está bien el repaso en el inicio de la. Ya vamos con los otros grupos. El repaso en el inicio de lo que pasó ayer, un poquito de la actualidad de lo que pasó en el día de hoy. Después, traten sí, cuando hay menos tiempo, de ser más compacto y no ir tanto en las charlas. Eso cuando tenemos más tiempo. Si no, en este tiempo, cuando son programas cortos, lo que tratamos de tener es precisión, ¿viste? Así metemos toda la información y hablamos. Si bien le damos más importancia a Boca, River, Racing, también, como hicimos en el final, le damos a Tigre y a Defensa y Justicia. Bueno, el otro grupo va a empezarlo y lo vamos a terminar. Vamos directamente, vamos una cosa, liberamos al grupo que ya pasó y con los otros dos armamos con el mismo código, ¿está bien? Así nos quedamos con el grupo que le quedaba pendiente una parte y con el grupo que no pasó. Pues ya son y 40. Se va a terminar esto en cualquier momento, calculo. En cualquier momento me van a avisar. Salimos y entramos al otro. Así, sí, al mismo, con el mismo calculo y con el mismo código. Ahí Tucci que me está diciendo. Que se queden, que no se vayan, dice Tucci. Que no se vaya nadie. Último momento. Tucci, último momento. Consiguió la terna arbitral. Así que se quedan todos y arranca el grupo. Me queda Alejo Pinasco, Franco Valentín, ese grupo. Y Brian Pardo. ¿Qué sigo? Sigamos, vamos. Ahí me dio la orden Tucci que no se corta. Hoy que quiero cortar, no se corta. Bueno, dale. ¿Quién va a conducir? ¿Ryan? Hola, profe. Sí, yo. Bueno, vamos. Volvemos. ¿Arrancamos? A la pausa de lo que quieras vos, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otra vez, arranco otra vez porque ya estamos en la estamos noche. Estamos en vivo, no podés volver otra vez, dale.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de ISPET Deportivo, ya pasada las 9:30 de la noche en toda la República Argentina. Obviamente en el día de hoy le traemos toda la información de la Copa Libertadores, en la previa del día de mañana, donde en un día bastante agitado que vamos a tener más que nada porque juegan todos los equipos argentinos, pero en el día de ayer también hubo acción, quizá el partido más importante fue el de Peñarol contra Colo-Colo, y en el día de hoy también, recién hace unos minutos, acaba de terminar el partido entre Inter y América de Cali, está jugando Gremio, tenemos el minuto a minuto de todos esos partidos, pero obviamente no estoy solo, estoy con mis compañeros, así que ya los voy a pasar a presentar, lo tengo ahí a Alejo Pinasco, que me va a traer toda la información de lo que acaba de suceder con Inter y los últimos resultados de la Copa Libertadores. Alejo, ¿qué tal? Buenas noches, Brian. Sí, como bien marcaste, hace un ratito el Inter le ganó 4-3 a América de Cali. También jugó Estudiantes de Mérida frente a Alianza Lima y fue victoria para el equipo, para el Estudiante de Mérida por 3-2. Y para sumarte un poco, por el grupo de Boca están jugando Independiente de Medellín y Caracas. Y hace un ratito nomás hubo un gol de Caracas que, bueno, por ahora lo posicionaría con 4 puntos y quedaría bastante, bastante parejo ese grupo. Sí. Sí, es cierto, Alejo, está bastante parejo el grupo. Me parece que, como ayer, como destaqué recién, el partido más importante de la jornada de ayer entre Colo-Colo y Peñarol, me parece que la victoria de Inter fue, por el momento, hay que ver cómo termina Gremio, lo más importante que pasó en el día de hoy, ¿no? Porque terminó ganando un partido ajustado, 4-3, con muchos goles y con jugadores argentinos en cancha y, obviamente, el Chacho Coudet como técnico. Sí, además eran de la jornada de hoy los dos equipos con más renombre, digamos, entre todos. Y bueno, aparte un partido que el Inter lo venía ganando 3-1, después se lo empataron, pero sobre el final logró llevarse los importantes 3 puntos. Bien, ya vamos a volver con vos, Alejo, porque tenés información de Boca y además en el día de mañana también juega Tigre y Defensa y vos tenés mucha información sobre eso, pero voy a pasar a saludar a los otros compañeros que me tiren un título de lo que van a hablar y después nos metemos de lleno ya en la actualidad de Boca que va a debutar mañana en la Copa Libertadores después de este receso bastante largo. Valen, ¿qué tal? Bienvenido. Tenés información de Racing, ¿no? Hola, Brian, ¿cómo va? Bueno, sí, te tiro un título y ya ampliaremos. Hubo un cambio en la terna arbitral y vuelve un jugador que parecía que no iba a estar en la lista, pero finalmente va a integrar el banco de suplentes. Bien, vamos a estar con toda la información del equipo de Becasese. Y por último presento a nuestro cronista estrella del Club Atlético River Plate, Fran Corona, que nos va a traer toda la información también. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Brian. Un saludo a todos mis compañeros. Y sí, vamos a estar hablando un poco de River, de su viaje a Brasil, después de toda esta pandemia, que Brasil fue uno de los más afectados. Y vamos a ver cómo forma Gallardo, porque tiene dudas. Hay dos opciones que maneja, pero claramente, como lo hace habitualmente él, no lo confirmo todavía. Bien, Franco, obviamente los invito a sumarse al debate ahora, cuando arranquemos un poco con la información de Boca que la tiene Alejo Pinasco, un mundo Boca revolucionado en este último tiempo con los contagios de COVID positivo que tenía, que viajaba, que no viajaban, que Miguel Ángel Russo se queda, así que tenés toda la información, Alejo. Exacto, Ryan, en estas horas Boca está llegando al hotel en Asunción, viajó hoy en avión. Y sí, como bien marcaste, todo el problema que se generó en las últimas horas con las cartas que mandó Libertad a la Conmebol, acusando también al Ministerio de Salud de Paraguay, que había autorizado a los jugadores de Boca que, a pesar de que ya no contagian, seguían dando positivo en los test. Y bueno, por ese motivo hay dos jugadores, Rossi y Javi García, que se van a quedar en la Argentina, no podrán viajar, sumado también al técnico Miguel Ángel Russo, que es paciente de riesgo, por eso el equipo se ha dirigido por Somoza, que dio negativo en el test, que justamente hace unos días seguía dando positivo, así que no se sabía quién iba a dirigir a Boca. Y bueno, sumado a esto, Boca va a tener también bajas importantes por lesiones. No contará con Guanchope, sí. Ávila, con Buffarini, y sobre a la hora, hace un ratito nomás, se bajó Lisandro López, que comenzó con síntomas de COVID. Aunque el test le dio negativo, bueno, tuvo un par de síntomas y por precaución lo bajaron del avión unos minutos antes.
Ya nos metemos de lleno en lo que dijo el presidente y el técnico de Libertad de Paraguay, que es Ramón Ángel Díaz, pero también hay una baja que no es por tema de COVID, ni mucho menos, que es la de Sebastián Villa, ¿no? Que también en las últimas horas, desde la dirigencia, informaron que no lo van a tener en cuenta, al menos hasta que solucione su tema en la justicia. Sí, Brian, es un tema delicado para Boca porque hubo muchos dichos desde la dirigencia. En primer lugar, habían dicho que hasta que la justicia no dé su veredicto, el jugador iba a seguir jugando. Después volvieron para atrás y ahora en los últimos días dijeron que Sebastián Villa no iba a jugar más en Boca hasta que sepa bien qué pasó. Bueno, surgieron los rumores que Sebastián Villa iba a ser jugador del Atlético Mineiro, que había una oferta y todo lo que se había nombrado. Pero finalmente no quedó en la nada eso y no se sabe qué va a pasar con Sebastián Villa. ¿Cómo cayó en Boca el tema de los dichos del presidente de Libertad? Que quieras o no, por ahí tenía un pensamiento razonable. Dijo, tengo un paraguayo acá en mi país que no puede abrir su local, pero puede venir un plantel con más de 14 jugadores infectados de COVID-19. ¿Sabés si cayó bien, si cayó mal? Y Ramón no hizo, digamos, una declaración bastante fuerte, pero también se refirió a que estaba en desacuerdo con este tema. Mira, los dichos tanto de los dirigentes como del técnico de Libertad no cayeron bien en Boca, y con todo el revuelo que se armó, aunque recibió la habilitación de Conmebol y también del Ministerio de Salud de Paraguay, por eso Boca decidió que los jugadores que seguían dando con el test positivo se quedan acá en Argentina. Y bueno, todo esto conllevó a que ahora Libertad desconfíe de los test que le realizó Boca a los jugadores. Y bueno, ahora están diciendo que cuando lleguen a Paraguay se ofrecen por un laboratorio privado, se hacen cargo de los gastos y todo lo que eso conlleva para realizarle otros test a los jugadores, ya que no confían. Bien, para cerrar la info de Boca y después volvemos con vos. Sí, vale. No, saber si Boca iba a aceptar esto, o sea, se iban a sopar otra vez, o solo es un pedido del club paraguayo. Por el primer momento dijeron que no, hay que estar a la espera de lo que va a pasar mañana. Bien. ¿Está confirmado Alejo el 11? Ya cerramos con esto. Si no, no sé si tenés algunos nombres tentativos que puedan llegar a salir a la cancha en el día de mañana. Todavía no lo confirmó Leandro Somoza, pero se espera que Boca salga mañana con Andrada, Jara, Zambrano, Izquierdos, Fabra, el mediocampo con Campuzano y Marcone, Salvio, Paul Fernández y la delantera Tevez Soldano. Perfecto, ya volvemos con vos porque en el día de hoy tenés mucho trabajo, vas a estar hablando de la actualidad de Defensa y Tigre también, pero me cruzo a la vereda de enfrente y vuelvo a tomar contacto con Fran Corona y que me cuente qué está pasando en el mundo River. En las últimas horas una conferencia explosiva de Marcelo Gallardo con algún que otro título bastante interesante y bueno, ya se prepara para visitar Brasil, Franco. Sí, Brian. River acaba de aterrizar en Brasil hace media hora, a las 9 más o menos llegó, después de un viaje medio largo. Gallardo, como vos bien dijiste, dio una conferencia donde, después de que se alargue la lista de 40 a 50 nombres que la Conmebol lo haya permitido, él, aunque haya sido la lista de 50, eligió y prefirió hacer una lista de 29 jugadores, una lista corta, para todo el momento que se está viviendo, ya que no quiere arriesgar a ningún juvenil a que se ilusione con que ya va a poder debutar y que no sea así hasta el momento. Sí, a eso hizo referencia en la conferencia de prensa. Ya falta muy poco para el partido en el día de mañana. Ya sabemos que no cuenta con Juan Fer Quintero, obviamente que se fue, y esos jugadores que se fueron yendo como Nacho Escoco, ya quedó lejos, pero en el medio de este parate se fue un delantero muy importante. ¿Se sabe, hay alguna tentativa de cómo pueda llegar a formar en el día de mañana River? Sí, hablando eso de Nacho Escoco y Juan Fer Quintero, ya se fueron dos jugadores importantes que capaz que no eran del equipo titular, pero eran los dos primeros cambios cada vez que entraban. Sí. Y a esto sumarle que hace poco tiempo
Prato casi no sube al avión porque se había lesionado, pero finalmente logró llegar, contó, hizo un gran esfuerzo y se subió al avión. Y el posible equipo tiene dos opciones, Gallardo, que maneja. Una con línea de 4 y una con línea de 3. El primer equipo que más o menos ya se planea es Armani, Angileri, Martínez Cuarta, Pinola y Montiel, los defensores. Y los mediocampistas serían Enzo Pérez, Nacho Fernández y por afuera Julián Álvarez y Nicolás de la Cruz. Los delanteros serían Matías Suárez y Rafael Borré. La segunda opción que maneja es que hacer línea de 3, sacar a Julián Álvarez e incluirlo en la lista a Rojas, subir al mediocampo a Montiel y Angileri y terminar como terminó el campeonato jugando, con línea de 3 y casi línea de 5, digamos. Sí, sí, es cierto, así ha terminado el campeonato. Lo de Julián Álvarez de volante también nos recuerda algún que otro partido de la Copa Libertadores también, que bueno, no terminó teniendo buenos frutos cada vez que Julián Álvarez jugó por la banda, pero es una alternativa. Milton Casco están con COVID-19, ¿no? Por eso puede que empiece de titular Angileri. Sí, muy bien que lo recordaste, porque hace poco tiempo, hace muy pocos días, venían dando negativos, y justo se contagió de un familiar, Milton Casco, estuvo en contacto, sí. Y no llega al partido directamente. Igual, haciendo comparaciones, está a las claras que por lo menos la burbuja de River salió un poquito, o un poco mejor que la de Boca, que va a viajar con jugadores positivos todavía. No, y aclaremos que también después de que Casco dio positivo, le volvieron a hacer a todos los hisopados, a todos los jugadores, porque estuvo en contacto, aunque no sabían todavía, y le dio nuevamente a todos negativos. Sí. Bien, Franco, vamos a seguir informando obviamente a todos nuestros oyentes sobre la actualidad de River. Ya faltan pocas horas para que mañana se pongan en marcha todos los equipos en la Copa Libertadores, así que vamos a estar con más información. Pero paso con Valentín León, que tiene toda la información de Racing, y qué va a plantear Becasese en el día de mañana, ¿vale? Bueno, Brian, te adelanto lo que te decía recién con el tema del arbitraje. Sí. Andrés Anderson Daronco, el brasileño que iba a dirigir el partido, junto a sus asistentes y el cuarto árbitro, dio positivo esta tarde, y bueno, quedaron aislados en un hotel porteño, y van a ser reemplazados por Cristian Garay, árbitro chileno, los asistentes, Cristian Echeman, otro chileno más, Mariana Almeida y Fernando Echenique, asistenta y cuarto árbitro argentinos. Sí, marcábamos eso en el título, extraño esa designación de que haya cuarto árbitro y bueno, una mujer asistente argentino, porque generalmente en casi ninguna competición, ni mucho menos en Copa Libertadores, se da esa situación. Sí, el que va a dirigir el partido, Garay, era el cuarto árbitro de Defensa y Justicia Delfín, que también tendrá arbitraje argentino en el cuarto árbitro y un asistente. Y bueno, más metiéndonos en el equipo, en la semana dio positivo Nicolás Saracho, perdón, y es una gran baja para Becachese, y uno de los jugadores que no iban a tirar a la lista de convocados, pero finalmente va, es Iván Pillud, que si bien había dado positivo, en las últimas horas dio negativo, y el técnico dijo que iban a evaluar cómo respondía, y si estaba bien iba a ir al banco de suplentes. Sí, totalmente, concuerdo con vos. En los últimos días nos enteramos de la baja de Saracho, que sin duda, no sé si no está entre los dos o tres jugadores más importantes que tiene Becasese. Y lo de Pillud, que en el último tiempo, de esas veces que fuimos a cubrir Racing, es muy resistido por el hincha, pero siempre mostró buen nivel y me decís que ahora puede llegar a estar en el banco de suplentes otra vez. Sí, si querés te doy el 11 por quién ingresaría, quién sería el representante de Solari y quién ocuparía el lugar que ocuparía normalmente Pillud. En el arco iría Arias, como siempre, línea de 4 con Montoya, Neri y Domínguez,
Sigali, Mena, Solari en reemplazo de Saracho, Miranda, Rojas, Fertoli y la dupla de arriba, Lisandro López y Reñero. Bueno muy bien. Cortamos ahí, sí. Después dejamos los Defensa y Tigre porque tengo a las 10 clases con los chicos de, y si no, no voy a tener tiempo para... Me voy a pasar un poquito de bueno, las 10 y al tiempo. A ver, el tema de Gallardo, la conferencia fue muy buena, pero ojo que nosotros hacemos un vivo, ya nos quedó vieja. Fue ayer a la mañana, la podemos tocar por ahí arriba, pero no arrancar con la conferencia de Gallardo. Y después lo de Casco, así, no llega, no, si tiene COVID, o sea, no hace falta aclarar que no llega, ojo con ese tema. Nos dijimos, no llega y tiene para unos cuantos días más. Después, bueno, ya con la aclaración de lo que habíamos hablado antes, la terna arbitral se acomodó mejor. Ahora empiezo a observar cómo es. Pasaron uno y uno. Pasaron un chileno con el cuarto árbitro de línea para el otro lado para no meter... Si no era un escándalo, las dos mujeres de asistente en un partido, la presión que iban a tener esas pibas si se equivocaban. Porque ante la duda, yo creo que van a cobrar al revés para no favorecer al equipo argentino. Eso pasa siempre, en cualquier índole de la vida. Vos cuando estás presionado... creyendo que tenés que favorecer o que supuestamente por ser argentino vas a favorecer al equipo argentino, la bandera la levanta para cualquier lado, al revés, para favorecer y para que no crean que va a beneficiar a Racing o a Defensa y Justicia, a quien fuere. Por eso mezclaron y pusieron un cuarto árbitro. Ahora se cerró mejor la historia. Bueno, ¿está el otro grupo preparado? Sí, profe. Vamos, dale. Sí. Vamos. Aparezcan en cámara y vamos. Y bien, seguimos con más Deportivo Exped y ahora vamos a ir con la actualidad de la Copa Libertadores, que tras 6 meses de parate por la pandemia del coronavirus, ayer volvió al ruedo, ¿sí? Hubo varios partidos entretenidos y también partidos sin goles. El partido por ahí más llamativo, que más esperamos ayer, fue el del Santos contra Olimpia, que defraudó y salió 0-0. Pero después, la verdad, los demás fueron entretenidos. Jugó Colo-Colo contra Peñarol. La verdad, dos equipos bastante grandes a nivel continental que se terminó llevando, bueno, el duelo conjunto chileno por 2-1, que tuvo, bueno, a viejos conocidos acá de Argentina, como lo es Pablito Mouche y el Chaco Insaurralde. Pero antes de seguir nombrando la actualidad de la Copa y lo que le deparará a los equipos argentinos el día de mañana, voy a presentar al resto de los integrantes de la mesa. Cuando estábamos por llegar a las 10 de la noche, faltan 3 minutos nada más. Tenemos a Nicolás Borelo. Buenas noches, Nicolás. Seba, ¿cómo andás? Hoy tenemos mucha información. Día de Boca, ya te adelanto el comunicado que lanzó Libertad. Sigue con esta polémica y con su reclamo ante Boca. Y ahora te voy a contar el ofrecimiento que le está haciendo el club Xeneize. Bueno, buenísimo, nos tenés al tanto. También tenemos a Matías Artigué. Matías, buenas noches. Buenas noches, Eva. Voy a traer un poco de Racing, de lo que pasa, que va a jugar mañana a las 5 de la tarde. Bien, bien. Y también con el lío que hubo ahí con la terna arbitral y demás. Y también, bueno, aquí a mi lado, mi compañero Alexander Ale. Alexander, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Eva, ¿cómo estás? Sí, tenemos bastante información, tenemos posibles formaciones de River y San Pablo por el grupo D, partidos que mañana se vienen bastante picantes. Bien, bien, y para completar y cerrar lo que fue la jornada de ayer, también estuvo el partido entre Jorge Wilstermann y Atlético Paranaense, que ganó el conjunto brasileño en condición de visitante por 3-2, con un Lucho González de titular, ya con 40 años, que sigue desplegando un fútbol, la verdad, que muy bueno y sumó una victoria importante para su grupo. Pero metiéndonos de lleno en lo que fue el día de hoy, la jornada de hoy, hubo la verdad que partidos con muchos goles, ¿no, Ale? Pues yendo más que nada al partido de Inter contra el América de Cali. Sí, hace minutos nada más terminó el partido entre Inter y América de Cali, como recién vos dijiste, el equipo dirigido por el Chacho Codet lo ganó sobre la hora con un doblete de Gabriel Boschilia. Después tenemos del otro lado, Estudiantes de Mérida también ganó sobre la hora con un gol de penal a los 97 minutos en un 3-2 sobre Alianza Lima. Tenemos acción en el grupo de Boca, Caracas le va ganando en 30 minutos de juego, 2-0 a Independiente Medellín. También tenemos Bolívar-Palmeiras, en Bolivia están empatando 0-0 y la U Católica contra Gremio en Chile también empatan 0-0. Sí, también hubo victoria de la Liga de Quito, 1-0 ante Binacional el día de ayer en el grupo de River.
y bueno, esto empareja un poco las cosas en ese grupo, y en cuanto bueno al grupo de Boca, recién decías que ganaba Caracas 2-0 en media hora, igual a la línea de Boca, sí, con 4 puntos, Boca está segundo, detrás de Libertad con 6, quienes se enfrentan el día de mañana, y para eso tenemos a Nicolás Borelo, que hablamos hace instante nada más, que nos va a completar la información del conjunto de Russo, Nicolás. Seba, como te adelantaba, el equipo de Russo se enfrenta el día de mañana a las 9 de la noche al equipo de Libertad de Paraguay. Russo no va a viajar, lo va a reemplazar Leandro Somoza, obviamente para resguardar la salud de Miguel Ángel Russo ante esta pandemia. Como te adelantaba al inicio, Libertad de Paraguay le hace un comunicado oficial en el cual le ofrece al CNEICE que se realice testeos en Libertad en cualquier clínica privada que desee, y que los costos los va a asegurar el equipo paraguayo. Hay que ver qué va a decidir Boca frente a esto. Todo parecería indicar una negativa a esto que pretende Libertad de Paraguay, ya que, bueno, los tiempos son bastante cortos. Boca estaría llegando en estos momentos a Paraguay, a Asunción, y bueno, la verdad que hacerse un testeo PCR en estos momentos, a un día del partido, la verdad que lo pone en un compromiso al equipo de Miguel Ángel Russo. Es un poco inviable, y también antes de salir para Paraguay, hoy mismo se hicieron test de vuelta y la mayoría dio negativo, algo que por ahí no se habla demasiado, sí. Por eso Boca envía a sus jugadores y cuerpo técnico para allá. ¿Está el equipo confirmado? ¿Se vislumbra por ahí un 11 titular que para mañana? Sí, hay un probable 11 que es el que va a parar Leandro Somoza, obviamente con lo que le proponga Miguel Ángel Russo, en el arco Esteban Andrada. Luego tendremos línea de 4, Jara, Zambrano, Izquierdos y Fabra. Línea de 5 con Campuzano y Marcone. Luego por los costados tenemos a Salvio y a Paul Fernández. De enganche a Carlos Tevez y más adelantado a Soldano. Ese es el 11 que va a estar en Paraguay para enfrentar al equipo de Ramón Díaz. Y bueno, y como decías, con respecto a los positivos, ya se volvieron a hacer los testeos y por suerte para el CNEICE todos dieron negativo de estos que habían dado positivos. Y además, lamentablemente, si bien Licha López había dado negativo, está presentando síntomas de COVID, con lo cual se queda en Buenos Aires, no viaja, no está viajando, y no va a estar presente en el partido. Por eso bien, te decía, Nico, que va a estar Zambrano, de central. Zambrano, un peruano, ocupando su lugar. Y bien, Nico, para completar, ¿qué nos puede decir de Sebastián Villa, que bueno, no viajó con la delegación? Bueno, hay un ida y vuelta entre el colombiano y la dirigencia de Boca. La semana pasada había pedido que lo vendan, que se quería ir a Brasil con esta propuesta, ¿no?, del equipo de Sampaoli, del Atlético Mineiro, que en principio había ofrecido 4 millones de dólares por el colombiano, pero ahora está pidiendo quedarse. Lo que sí, es muy probable que llegue una oferta del equipo brasilero. Se están hablando de 6.5 millones de dólares por el 50% del pase, lo cual, la verdad que es una oferta, a mi entender, bastante favorable, y más entendiendo todo este deslinde que tiene Sebastián Villa, que está muy comprometido con la justicia, pero que aún no ha determinado nada. Perfecto, Nicolás, debe tener las horas contadas Villa en Boca. Cualquier duda seguimos con vos y nos avisás. Ahora vamos a ir para Avellaneda, precisamente con nuestro corresponsal, Matías Artigué, que nos trae toda la actualidad de Racing. Matías, buenas noches. Hola, Seba, buenas noches. Justamente mañana se reinaugura, por decir así, la Copa Libertadores para los equipos argentinos. Y justamente Racing Club de Avellaneda va a estar empezando a ser el primer equipo en jugarlo. Juega a las 17 horas frente a Nacional, que justamente en el grupo F son los dos punteros con 6 puntos. Y vamos a ver quién es el mejor mañana, por decirlo así. Bueno, la verdad que sí, dos equipos grandes a nivel continental, con mucha historia, pero que en los últimos años por ahí en la Copa han dejado un poco que desear, pero que, como bien decías, están punteros en su grupo. ¿Se sabe la formación o hay algún indicio de los 11 que pueden salir mañana como titulares del conjunto de Cacese?
Algo se sabe, lo que se sabe es que Saracho no va a jugar porque, bueno, presentó síntomas de coronavirus y le dio positivo. Una baja sensible. Pero por ahí lo puede estar suplantando Iván Pichut, que antes tenía coronavirus, les hicieron los estudios correspondientes y le dio negativo. Así que posiblemente Pichut esté jugando mañana o en su lugar Montoya. Bien, y los 11... ¿Te digo la formación? Dale, adelante. Arias, el arquero, Pilluto Montoya, Sigali, Martínez, Mena, Solari, Miranda, Rojas, Garré, Lisandro López, Fertoli o Reñero. Bien, bueno. La verdad que un equipo bastante, bastante competitivo, que es el que va a parar BKSS, siempre y cuando por ahí con alguna duda. Y también quería preguntarte el tema de la terna arbitral, que fue lo que sucedió en estas últimas horas, que bueno, hubo muchos cambios a último momento, ¿no? Sí, esto pasó hace un par de horas. Justamente los árbitros brasileros que iban a dirigir este equipo, por decirlo así, este partido, dieron todos con coronavirus. Lo llamativo es que estaban hace 14 días en cuarentena. Raro. Así que bueno, después Cristian Garay, que es chileno, va a estar dirigiendo el partido junto con Fernando Echenique, que es el cuarto árbitro, Mariana Dalmeida y Cristian Sheyman. Bien, bueno, a último momento se pudo reubicar otra terna arbitral para llevar adelante este partido. Bueno, Matías, así enseguida... Lo llamativo de esto es que justamente Cristian Garay iba a estar de cuarto árbitro en el partido de Defensa y Justicia Delfín. Pero bueno, esto pasó a última hora y lo llamaron para dirigir mañana. Perfecto, Matías, te agradezco, muy buenas noches. Y ahora vamos a ir con nuestro corresponsal en Brasil, con Alexander Ale. Alexander, buenas noches. El conjunto de Marcelo Gallardo se presenta mañana, ¿a qué hora? Sí, River se presenta mañana a las 19 horas en el Morumbí para enfrentar a San Pablo. Recordamos que los dos equipos en el grupo D tienen 3 puntos y van en búsqueda del liderato del grupo, que lo tiene Liga de Quito hasta ahora con 6 puntos. River llegó hace aproximadamente una hora, al lado de casi 4 horas de viaje a Brasil, y bueno, ya se está sentando en el hotel para hacer la concentración y mañana los entrenamientos antes del partido por la tercera fecha del grupo. Bien, bien. Tiene, bueno, una baja sensible en el lateral, como lo es Milton Casco, ¿cierto? Sí, Milton Casco hace unos días que dio positivo en COVID. La buena noticia en River es que al enterarse de este dato del jugador, del defensor de River, se hicieron testeos masivos otra vez en el club, que eran negativos, por suerte, en lo que resta del plantel profesional. Bien, bien. ¿Y hay algún indicio de lo que puede ser el equipo titular de mañana para el conjunto de Gallardo? Como se sabe, Gallardo siempre dice la formación confirmada horas antes del partido, pero bueno, la probable formación de River va a ser con Franco Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Angileri, en el medio Enzo Pérez, Julián Álvarez, Nacho Fernández de la Cruz, y en la delantera Matías Suárez y Santos Borré. Del lado de San Pablo, el equipo dirigido por Fernando Diniz, tenemos a Thiago Volpi, en el fondo Vinicius, Diego, Leo Reinaldo, en el medio Cheche, Gabriel Sara, Hernández, el ex Lazio de Inter de Italia, Igor Gómez, en la delantera Víctor Bueno, y la duda está en Paulinho Boya o Pablo, que llega de una lesión muscular y está en duda de estar desde entrada en el partido. Otro de los jugadores que tiene de baja el San Pablo es Dani Alves, que bueno, se está recuperando una fractura en el brazo derecho y no entró en la convocatoria. Bueno, nos quedaremos con ganas de ver al astro brasileño, la verdad que una lástima, pero bueno, tenemos por ahí ya las formaciones confirmadas. ¿Y algo más que quieras agregar antes de hablar de los demás equipos? Paramos ahí, Seba, paramos ahí. Bueno. Porque no estamos con el tiempo y ya tengo que empezar la otra clase. Traten en general, sobre todo cuando es información así de los clubes, de ser más concretos, más directos. Y vayan directo con el informe, no esperen que el conductor le diga, tenés el 11 probable, hay una probable formación. Se supone que si el equipo juega mañana, una probable formación tiene que haber, puede haber una o dos dudas. Ojo en el tema de la terna arbitral, porque faltó Rafael Dudamel, nada más, hablando de las dudas. Es el otro, se ve que la estaba leyendo y va primero el cuarto árbitro. Tenemos que ser precisos y contundentes. Igual que con el tema de Pichud y si estaba o no estaba con el coronavirus. Son cosas que tienen que estar con mucha precisión. Pero en general, noto, salvo algunas excepciones, que tratan de alargar mucho los informes.
y cuando tengan la chance de laburar, les van a pedir que sean, recuerden ese, más contundentes, tratar de abreviarlo, tratar de resumirlo, de que salga con fuerza, que salga concreto, pero no alargar. Bueno, profe, si es un tema de conversación, si es un tema de charla, de debate, pero si no, tiene que ser contundente la información, sí. Hoy me pasaba algo cortito que le digo, estaba escuchando mientras trabajaba Clos Continental hoy, y por ahí en 2 minutos el periodista te metía a Boca, River, claro. Fútbol Internacional, y yo me preguntaba, ¿cómo hace? O sea, bueno, es difícil, entiendo lo que quieres decir. Pero... ya sé, no, yo lamentablemente no puedo estar en clase porque eso es un ejercicio que lo hacía mucho yo estando en clase y se me dificulta mucho hacerlo con la computadora, pero hay una posibilidad de vos hacerte en un minuto, te haces 2 o 3 líneas, voy a intentar un día, la semana que viene no porque ya tengo programado otro trabajo, pero la otra, salgamos de lo deportivo, hagamos deportivo, en 4, ustedes, yo les busco, que me traigan 3 o 4 informaciones breves, y eso lo van a tirar todos en un minuto. Vamos a suponer, ustedes me dan la información, uno que habla de Boca, de, no sé, de Independiente, de Vélez y de Estudiantes. Y van a ver que en un minuto pueden tirar información de los 4, dando lo más importante, como las novedades, qué marca. Decir, no sé, River en San Pablo, perfecto. Llegó hace una hora, la duda si va a jugar con línea de 3 o con línea de... O va a agregar un delantero más. Si va a jugar Julián Álvarez o va a jugar el Sicario Rojas. ¿Eh? Listo, no tenemos casco, recordamos en la semana positivo de coronavirus, y en San Pablo la novedad importante es que nos juega Dani Alves, después marcamos alguna cuestión que tenga que ver con el equipo. Y ya en 15 segundos tiraste toda la información del partido. Después, si da para conversar, podemos ampliar. En Boca, la novedad es que no viajó el entrenador Miguel Ángel Russo, Leandro Somoza va a ser el entrenador, va a jugar Tevez de enganche, el punta va a ser Soldano. Y una novedad es que juega Marcone, recién creo que Seba, alguien lo marcaba, a Marcone, que lo quisieron meter en todos lados, termina jugando como titular en el partido del regreso. Y es un hecho novedoso como para marcarlo. En Racing se cayó último momento Saracho, Solari va a ser el reemplazante, y jugará Montoya en lugar de Pijud. Y ya pasamos hasta, y en Independiente buscan un arquero, que lo van a traer el día del arquero, porque es un despelote bárbaro, ¿no? Entre Burruchaga, Pusineri, y es un lío bárbaro. Bueno, no me explayo más. Vayan buscando para la semana que viene, vamos a hacer un programa en función de la entrevista que ustedes consigan. Vamos a hacer una entrevista, vieron que empezamos con el tema de entrevistas. El entrevistado puede ser del índole que quieran ustedes, tienen libertad para conseguirlo. Puede ser que tenga que ver con algo relacionado al coronavirus, puede ser un médico, puede ser una enfermera, puede estar relacionado al ambiente deportivo, puede ser un jugador, un entrenador, puede ser un preparador físico, puede ser un periodista. Lo que sí, el programa... esos 20 minutos que me van a mandar tiene que estar hecho en función de la entrevista. ¿Se entiende? Que el tema sea relacionado al que vamos a entrevistar. Pero, perdón, una preguntita. O sea, los 4 o 5 que somos siempre del mismo grupo de radio, conseguir un entrevistado y entre los cada 4 hablar con él. Cada uno, el programa es individual, exactamente, lo graban. Pero que el programa y el tema, ¿se entiende esto? Vaya en función de quién es el entrevistado. El tema tendrá que ver si es un médico o si es un entrenador, o si es un preparador físico, o si es un actor, o si es un músico, o si es el panadero de la esquina. Tiene que estar en función de la entrevista, el programa en función del entrevistado que tenemos. ¿Está? Cualquier cosa, igual yo después se los amplío en el grupo, pero tengo que regresar al otro, ya lo estoy esperando a los chicos de tercero, que si no se va a hacer, tengo todavía 2 programas con los de tercero. Así que yo les mando un audio en la semana y les recuerdo. Lo hacemos en principio, si no hay ningún partido atrapante, lo hacemos el jueves. Yo creo que voy a poder en el horario de las 8, pero les aviso después en la semana. Volvemos al viejo horario. Porque dale, profe. Fox Radio desapareció del aire. Les doy una novedad. Y a partir de lunes, 90 minutos en ESPN. Le doy como una primicia absoluta para ustedes. A partir de lunes. Y Fox Radio no se sabe si tiene regreso, pero bueno, tendrá en algún momento. Pero hoy, y ESPN Radio, profe. ESPN Radio ya tiene un ESPN Radio, aparte. Sí, ya tiene, ya tiene. No, yo creo que va a haber modificaciones en el programa, pero 90 arranca ya el lunes desde los estudios de ESPN. Nosotros se van todos, ¿no, profe? De Fox a ESPN. Es que es lo mismo ahora. No es lo mismo, no. Todos de rojo ahora, profe. No es lo mismo, claro, no es lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, profe.